Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy? ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿cómo está usted? Aquí, como todos los días. Pero usted así no es Tres Patines. Ese decía Tres Patines, ¿te acuerdas? Usted no es Tres Patines. Aquí como todos los días. Y yo soy el juez de la tremenda corte. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son. A pesar de los pesares. Sí, señor, y cuando decimos a pesar de los pesares. Por el pueblo porque, cubano. Claro que sí, porque en La Habana es verdad que se ha ido restableciendo el fluido eléctrico, pero el interior está en crisis. Sigue, no es que esté, sigue en crisis. Cuba está en crisis. Entonces, la otra pregunta es: ¿hasta cuándo? Mire, es la verdad que es. A veces le faltan a uno las palabras, ¿no? Porque uno vive del lado de acá, pero siente lo que está pasando dentro de Cuba. Y lo digo sin ningún tipo de hipocresía, lo digo de verdad. Uno siente lo que está pasando dentro de Cuba. Y muchas veces uno se acuesta o se está bañando una ducha de agua caliente o estás durmiendo en tu casa con aire acondicionado y no sé por qué vienen esos flashazos que dice, caballero, ¿y cómo están viviendo esa gente del lado de allá? Porque además de todo, tenemos familia en Cuba, no nos hemos distanciado filialmente, tenemos familias en Cuba. Familias y amigos. Y de todo. Yo tengo familia, también, yo tengo familia claro, directa en sí. Cuba y eso duele. Y hablo con ellos de vez en cuando hay luz y pueden cargar el teléfono. Así mismo. Y cuando tienen conexión a internet para poder hablar por WhatsApp. Y es un desastre, realmente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy hablando de justamente? Por supuesto, vamos a darle las gracias a todos los que están en sintonía con el programa. Siempre lo hacemos. Los que nos ven a través de redes sociales, incluso esos que cargan los teléfonos y cuando se va la luz ponen el programa en YouTube o en Facebook. Gracias a todos ustedes. Y, por supuesto, a los fieles oyentes de Radio Martí, que, por cierto, a veces se va la corriente y como no hay interferencia, y tienen, si, los que tienen baterías, radios de batería, pueden escuchar la frecuencia de Radio Martí en el 1180 a 10... 1180 AM. Usted mencionó la palabra AM. Batería. Sí. Vamos con la primera nota de hoy acá en la tertulia. Que todo es difícil. Identifican 6 muertos en Cuba por el huracán, señalan responsabilidad de la defensa civil. Lamentable, lamentable esto. Hemos abierto el programa con esta noticia, aunque la noticia general de Cuba es la falta de fluido eléctrico. Creo que esto es importante, José Luis, porque estamos hablando de 6 personas muertas, incluido un niño. Y la verdad que duele. La gente en la zona oriental del país, muchas personas ni se enteraron que venía un ciclón y les dio el ciclón. Y mira los resultados. Después, Estados Unidos no descarta proveer asistencia a Cuba y atribuye los apagones a la mala gestión del régimen. Además, el gobierno de México ofrece ayuda a La Habana por emergencia energética. Claro, ayuda, la ayuda. No sé lo que podrá hacer, un barco de petróleo, no sé qué tipo de ayuda se puede enviar. O se está hablando de crédito, o de sin crédito. Interés. Eso lo está hablando otros países, no Estados Unidos hasta ahora. No, hasta ahora México. México el que está hablando de eso. Vamos a ver si le dan un crédito sin intereses, hay que ver si pagan el crédito, bueno, a qué destinan el dinero del crédito. Siéntese usted esperar eso. Y después organizaciones de la sociedad civil cubana están denunciando la responsabilidad del Estado en la crisis generalizada. Claro. Tantos años sin inversiones. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, es una articulista de CubaNet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. En Santa Clara tenemos, no en Caibarién, un poquitico más allá, en Santa Clara tenemos hoy desde Santa Clara a Pedro González Reynoso. Originalmente de Caibarién, por supuesto, escritor, periodista, colaborador de varios medios de prensa. Así que con Miriam y Pedro nos vamos hoy a Tertulia. Tertulia. Las noticias como son. Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos y bueno, ojalá que aquí en Cuba algunas personas nos puedan escuchar, ver quizás, porque es que con esta situación de apagón es muy difícil. Sumamente difícil. Pedro González Reynoso, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido. Hola amigos, un saludo a todos los oyentes, televidentes, los cubanos presentes, lo mismo en espíritu que en persona, aquí dentro del caos nacional que se sublima por minutos, en lugar de retroceder, pues la desesperanza se instala como una certeza dolorosa de que no sabemos qué va a pasar en los próximos minutos, en los próximos días, en los próximos meses. Con un panorama tal, pues vamos a tratar de entender las noticias del día para no adelantarnos a los acontecimientos. Eso que dice Pedro es una gran realidad, eso da para un programa y es la desesperanza de la gente en Cuba. No confían, porque es que no se puede confiar en lo que hace el gobierno. Desafortunadamente es así. Vamos. Bueno, el ciclón causó inundaciones severas en San Antonio del Sur, donde muchas viviendas y otras edificaciones quedaron bajo el agua. Cubanos señalan responsabilidad de la defensa civil. Como ya decía, al menos 6 fallecidos dejó el huracán en el municipio guantanamero de San Antonio del Sur, según cifras oficiales. El gobierno dijo que hay zonas totalmente inundadas a las que todavía no se había podido entrar. Radio Guantánamo identificó a los fallecidos como Luis Andy Elías Lavariño, 5 años de edad, Iriagni Lavariño Domínguez, de 31 años, Francisco Columbie Matos, de 92 años, Esmeraldo Noé Fife, 86 años, Antonio Arias Domínguez, 83, Alexander Sabón Matos, 42 años. El pésame a todos sus familiares. Seguro que sí. El hospital de la localidad, dice la información, sufrió daños en la infraestructura, pérdidas de insumos, reportó la prensa local. El llamado Barrio de la Cultura quedó destruido totalmente, así como muchas viviendas y sembradíos de plátano y otras viandas. Y varios cubanos se cuestionaron en las redes sociales el papel de la defensa civil en la zona afectada por el apagón general que afecta al país desde el viernes pasado, lo que dejó a los residentes incomunicados y esta es la noticia del momento, desinformados. Ese ha sido, yo diría, una de las peores situaciones que se enfrentaron. Y yo te digo que sí hubo desinformación, y yo reitero lo que dije en el último programa. La gente de allá de Holguín empezó a comunicarse conmigo preguntando, ¿se acerca un ciclón? No hay electricidad, no hay comunicación, no sabemos nada. Dígame usted, en estas zonas de Imía, allá en la punta, en aquel oriente cubano. Dios mío. Miriam, comenzamos contigo. Sí, por lo menos pudieron haber salido con altoparlante a decirle a la gente y hacer la movilización por barrio, tanto que tienen todos los comités y todos los grupos estos que persiguen a quien pueda tener alguna opinión. Resulta que sencillamente el sistema este que había de defensa civil evidentemente lo han desmantelado. No existe prácticamente, por lo que se ve, el general que estuvo siempre al frente de eso, no se ha visto en esta ocasión, aparentemente ha pasado a retiro y sencillamente la estructura que tiene puesta el señor Díaz-Canel con esta generación de sustitutos, pues no da pie con bola o sencillamente estaba muy embebido, muy entretenido en el apagón de La Habana y sobre todo en el viaje que estaba preparando para la cumbre del BRIC, que con gran dolor dijo que tenía que dejar de ir por la crisis que había allá en Guantánamo. Ahora, mire, esto de Guantánamo es realmente catastrófico. Todavía a estas alturas no se sabe qué está pasando en San Antonio del Sur. La única que ha ido allá es una oriental, que por cierto es diputada de Holguín, pero estaba en Santa Cruz, o sea, en San Antonio, allí con la gente visitándolo, a Inés María Chama. Es la única, porque el gran diputado de Jibara, que se pasa la vida paseando por Jibara, que es Marrero, no ha aparecido nada más que el día que el presidente le dijo que informara que venía una hecatombe, pero él no sabía qué iba a decir. Entonces, es una cuestión de que se ve que hay una
desconexión, este gobierno está como tan golpeado como el apagón. Entonces, ¿qué es lo que espera esta población? Señores, hay hambre, hay mucha hambre desde hace muchos días, pero es que hace días que no venden nada, porque es que el gobierno no vende ni pan venden. Entonces, ¿qué está comiendo el pueblo cubano? Porque no tienen dinero, porque los salarios no existen, como aquel que dice, son además si los bancos han estado cerrados, las pensiones, ¿para qué decir? Si el gobierno tenía atrasado todos los productos de la cuota, la pequeñísima cuota, que nada más que estaban, iban a vender arroz y azúcar, eso también está atrasado. Entonces, ¿qué es lo que está la gente comiendo en estos días? ¿Cocinando con qué? Con los palos que están mojados, con leña, que leña. La situación del país no es solo esto del ciclón, del apagón, no, y de los pobres muertos, que quizás aparezcan más, porque cuando puedan entrar esas zonas montañosas que están aisladas allá en San Antonio del Surimía, pues sencillamente ellos no saben qué van a encontrar ahí, y además lo están dando a entender. Hasta el presidente dijo que había que ver cuando se llegara ahí arriba que cómo estaba aquello. O sea, que y, bueno, ¿y dónde están los helicópteros de ellos? ¿Dónde están esos medios en que se trasladan para sus grandes reuniones con la base, como dicen? Todas las reuniones con los electores que se pasan la vida yendo a visitarlos o metidos ahí en un surco diciendo a Guajiro lo que tiene que hacer, cuando ni ellos mismos saben qué es lo que hay que hacer. Todo ese petróleo o esos combustibles que han gastado en eso, ¿dónde están esos medios de aéreo? ¿Dónde están los helicópteros aquí para ir a esos lugares? Porque cuando ya deja de haber ese aire fuerte y bueno, ya están parando las lluvias, lo único que ellos han dicho que los han auxiliado es el ejército y el MININ, pero el gobierno no había aparecido ni por todo aquello hasta claro. Que apareció la señora Chapman. Entonces es realmente una cosa catastrófica este país en estos momentos. Pedro, contigo, vamos a Santa Clara, contigo. Bueno, yo quiero extender mi condolencia a la familia de esa buena gente que en 2009 a mí me fue dado conocer en persona todo ese circuito de Guantánamo. Tuve la suerte, la dicha inmensa como cubano de a pie, que pude ir a conocer Imías, Yateras, San Antonio del Sur y todo ese circuito que linda con Maicí y que viven en una pobreza extrema. Son personas de una calidad humana extraordinaria por su pobreza, que es autóctona, endémica, y que aprecian cualquier gesto de una manera extraordinaria, cosa que no suele suceder con el resto de Cuba. En muchísimas regiones de Cuba las personas son diferentes de otra idiosincrasia. Y entonces quiero extender mi condolencia a las personas que perdieron familia, y como dice Miriam, tal vez quede gente por aparecer. Y es lamentable que el Estado no sea responsabilizado con todo esto, en su desprendimiento actual, en su inopia, en su desidia, en esta bulia que los acota y que no les hace reaccionar como antaño, cuando mostraban al menos cierto pudor, cierto interés por la vida de las personas. Cuando vi la fanfarria organizativa del festival en Holguín, con la inminencia allí de un huracán y una región colindante como Moa, no sabía absolutamente de qué iba a recibir el embate, ni Niquero y toda esta zona del Baracoa y de la costa este de Cuba, o sea, todo el circuito guantanamero, y estando sin luz, sin comunicación, como bien dicen, no hay un aviso oportuno que pueda permitir a la gente tomar las medidas que antaño nos preciaban. Cuando yo vi el recorrido del Oscar, pensé inmediatamente en aquel ciclón del año 63, que fue el Flora, que entró por esa misma zona, hizo un lazo, salió al mar y desbarató aquello, pues murieron 3.000 personas a causa de la ignorancia, de no saber que lo que se avecinaba era un cicloncito, era un huracán como este que se formó muy rápido, todo demás. Pero es realmente muy doloroso y lamentable lo que les va a costar recuperarse de lo poco que siempre han tenido. Claro que sí, muy lamentable. Hablando precisamente de lo que describe Pedro, también me informaban que allá en el Ramón de Antilla, uh-huh,
donde hay un destino gaviota, como se le conoce. Durante el fin de semana, mientras el ciclón Oscar se aproximaba, no faltó la energía eléctrica y entre Bambán y otros más se disfrutó muchas horas. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Muchas horas. Toda la zona en un blackout, o sea, en un apagón total, por un lado. Y por otro lado, acercándose un ciclón y ahí andando la fiesta. A eso se refería Pedro, se ha referido varias veces, ha escrito sobre eso incluso en sus redes sociales. Y la verdad que es... Que había un festival del turismo ahí desde hacía días, y estaban llevando a todos los artistas y sencillamente a ellos no les interesó nada más. Así mismo es, vamos a la próxima. Estás escuchando Las Noticias Como Son. Bueno, la Casa Blanca afirmó que está siguiendo de cerca los apagones que ha sufrido Cuba en los últimos días. No descarta proporcionar ayuda a la isla, aunque precisó que el Ejecutivo cubano no ha solicitado asistencia. En la rueda de prensa preguntada por la agencia española EFE, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó que la administración está monitoreando lo que ha pasado, la situación de la energía eléctrica, pero... Dice ella, no es responsable de los apagones de Estados Unidos ni de la situación energética general en Cuba, contradiciendo a las autoridades cubanas que han culpado al bloqueo comercial que mantiene Washington sobre la isla desde hace más de 6 décadas. Al mismo tiempo, pues el gobierno mexicano está ofreciendo ayuda a La Habana por emergencia. El canciller Juan Ramón de la Fuente dice que está en contacto permanente con su homólogo cubano, según fuentes diplomáticas del país azteca. En un Twitter, Bruno Rodríguez Parrilla dijo: agradecemos los esfuerzos y el apoyo inmediato ofrecido por los gobiernos de Venezuela, México, Colombia, Rusia y Barbados. O sea, mencionó estos gobiernos que parece que han mostrado su intención o por lo menos su disposición a brindar algún tipo de ayuda a Cuba. Las ayudas, esto es un término bastante controvertido, porque las ayudas, por supuesto, que tendrían que ir a un gobierno para que el gobierno distribuya esas ayudas. Ahí es donde están las dudas y donde está lo controvertido. Así que ahora, de que se necesita ayuda, claro que se necesita ayuda, pero ese es el punto. Miriam Leiva. Bueno, aquí se necesita ayuda desde comida, porque la gente está con un hambre ya vieja, hasta que, bueno, si México o Rusia van a dar crédito o van a dar aportar algún préstamo, sencillamente que lo que traigan sea una planta termoeléctrica y el sistema energético de este país, porque si seguimos así, esto va a ser un parchecito de unos... o sea, unas patanas con que si no hay combustible, que ahora están anunciando los paneles estos que casi no dan luz. Entonces, estos señores, es una situación muy grande, pero sobre todo lo que hace falta ya de una vez es un cambio en el sistema político y de dirección económica de este país, porque además no solo es o sea, como tienen atado al pueblo cubano, que no los dejan ni crear, sino que son todos unos incapaces, porque eso es lo que están demostrando en estas ocasiones. Cada vez es más problema, cada vez quitan uno y ponen a otro y no da pie con bola. En fin, señores, Cuba es un país de personas cultas, de personas inteligentes, que tenían experiencia. Mira, me acaban de quitar la electricidad. Ay, Dios mío. Entonces, sencillamente, han acabado con el conocimiento, con su tarea de ciencia e innovación. ¿Qué ciencia e innovación, señores? Si ustedes no la dejan ni fructificar a lo normal, ni a cómo se siembra una caña, ni el café. Ahora mismo, ¿qué pobreza viene? Estaba recogiéndose la cosecha de café. Todo ese café se está perdiendo, está en el piso. Claro, claro. Entonces, realmente es una situación que a mí no me gusta decir, voy a ser alarmista, pero sí hay que decir que han botado el poco dinero que había en construir unos hoteles que nunca van a tener turistas, y sencillamente destruir las riquezas que había, como la industria azucarera, en fin. Claro. Esto es horrible. Miriam habla de la situación en medio del paso de Oscar por allá por la región oriental. Destituyeron al primer secretario del partido en Las Tunas, y creo que también al gobernador. Al gobernador.
¿Limpiaron? También. Dice que renunciaron, claro. Renunciaron. Sí, no, siempre renuncian. De todas maneras, Miriam hablaba del dinero, cómo se estuvo destinando a otros lugares, y voy a ser más específico. Mientras que esta crisis existe en toda Cuba y ha existido, los hoteles de Gaesa se siguen fabricando. No se dejan de fabricar los hoteles de Gaesa, que es este conglomerado económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Pedro, el gobierno cubano, ¿sí? Perdóneme, Pedro, está informando en este momento que va a comenzar a recibir donaciones, que la encargada de hacer esto es la Federación de Mujeres Cubanas, alimentos no perecederos, ropa, calzado, artículos de higiene y productos de limpieza. La FMC. Imagínense usted. Pedro, contigo. Bueno, y si todo eso no más que otra puesta en escena, algo así como un episodio de las novelas turcas con las que bombardean a la población con cotidianidad. Yo recuerdo que en febrero del pasado año hubo 4 colapsos del mismo sistema electroenergético y en ningún caso el restablecimiento tardó más de 12 horas. Ya estábamos en plena crisis, pero ahora es bien raro que la solución haya demorado tanto. O sea, evidentemente, la repentina, urgente comunicación pública del presidente, bueno, delegado en materia después de él, bien entrada tarde del jueves pasado, anunciaba la comparecencia nocturna del primer ministro sobre la situación de la electricidad. Mientras por WhatsApp yo leía que circulaban orientaciones a cuadros y a dirigentes, eran unos audios semisecretos, incluido yo, sobre la existencia de una contingencia energética en el país que no se iba a informar esa noche en la mesa, y las medidas drásticas que debían tomarse durante el fin de semana para enfrentarlo. Pues a mí me hace parecer todo esto una cosa muy extraña, inexplicable, que esta demora en restablecer la interconexión del sistema electroenergético habida estas islas famosas con las que nos han aislado, de que las autoridades máximas tenían conocimiento pleno de la gravedad de cuanto acaecería el día siguiente, o sea, la mañana de ayer y de antier al filo del mediodía. No sé si esto fue premonición, una adivinación, un colapso planificado, no lo sé. Lo que sí sé es que los receptores de tamaño desastre sigue siendo el pueblo desprovisto de Cuba. Porque ninguno de los que deciden nada en este país han padecido ni un megawatt de carencia en sus hogares. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Vamos a la última. Estás escuchando las noticias como son. Casi la situación, iba a decir, de Cuba es muy parecida a la de hace muchos años, la del periodo especial. Sí, pero yo creo de acuerdo, que es peor. Yo creo claro, que es peor. Claro, y de acuerdo a la gente que lo vivió, y ahí está Pedro y está Miriam, como tú dices, es peor. Es peor, es peor. No había ni las reservas que hubo en la época del periodo especial. Sí, señor. Bueno, por último, un total de 15 organizaciones de la sociedad civil independiente cubana están denunciando responsabilidad del Estado en la crisis que vive la isla, y que se agravó con el apagón y, sin duda, con la situación esta de 72 horas después. Pues nada, el documento llama la atención sobre el impacto devastador del colapso energético en la población, especialmente en los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y yo creo que sí, ahí están las personas con discapacidad, de la tercera edad, familias con niños, en fin. ¿Dónde están los programas de ayuda para los vulnerables por parte del gobierno? Y esa es una gran pregunta. No nos queda mucho tiempo. Miriam, un minuto para ti, un minuto para Pedro, para cerrar. Ajá, ¿cuál es la pregunta? ¿Los programas vulnerables? Bueno, no sé, Miriam. Ah, no, es las organizaciones. Las organizaciones, si es que existen programas. Sí, sí hay que existen no, programas. No. Mira, hay una cuestión. Esto es una situación que tiene que ser solucionada con una apertura aquí en el país. Pueden venir ayudas humanitarias o lo que sea de afuera, pero esto no se resuelve con esas poquitos, esas grandes negación de personas que están preocupados por nosotros y bueno, quiere ayudar aquí a los niños, a los viejos, a lo que sea. No, esto es una situación de que mientras que no haya cambios reales en Cuba, mientras que siga este mismo sistema, todo va a seguir colapsando, son parchecitos por aquí, parchecitos por allá, bueno, hasta que ya el pueblo cubano no pueda más, porque están, Díaz Canel amenazó con que iban a reprimir, que no iban a permitir protesta, pero es que sencillamente
las personas no pueden más, están tragando en seco, están aguantando, están pasando hambre y todas estas necesidades, pero es que el ser humano tiene un límite y ellos están llevando a los cubanos al límite de vivir o morir. Cerramos contigo, Pedro. 30 segundos para cerrar, Pedro. Voy a ser un poco hiperbólico para todos los cubanos que me oyen dentro y fuera de Cuba. Yo creo que no se trata de donaciones ni de organizaciones muy bien intencionadas, ni de nadie que quiera de fondos de su bolsillo donar dinero y tender la mano. A Cuba lo resuelve una intervención de Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional ocupando los hospitales y los centros donde los vulnerables se nos mueren por minutos. Dios mío. Ayuda humanitaria. Miriam Leiva, Pedro González Reynoso, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto, solidaridad, por lo menos desde nuestro corazón, para los cubanos que siguen sufriendo todo esto. Hasta aquí, Tertulia.